El agua es su sangre de la tierra, y sin su sangre, la tierra no tendría vida. Ya no podría vivir ningún viviente sobre la tierra. Y yo me pregunto y digo, cuando destruyan las lagunas, ¿a dónde irán a vivir los dueños de las lagunas? No la gente, sino la duenda, el duende, porque ellos están allí cuidándote, madre agua, mamá yaco, y no piden nada, no nos piden nada, no nos dicen, oye, yo quiero que me cuides, simplemente ellos están allí, y si las destruyen, ¿a dónde irán a vivir ellos? No sé. Sí, compañera, sí, hay truchas, hay patos, hay quiulinas. ¿Cuál es el quiulina? La quiulina es una avisita. Ajá, quiulina es una avisita blanca que cuando siente que el agua menora sale gritando, vuela por el aire. ¿La quiulina? Sí, y cuando está la laguna normal llena, sí, no sale de la laguna, permanece de noche en las lagunas. Sí. También los patos, cuando no hay agua, también salen a buscar, vuelan por el aire. Se van buscando por donde hay agua. ¿Y cuándo? ¿El pato lo agarra en el... Sí, eso sí. Se agarra, se mata con heavy. ¿Se come también? Ajá, se come, sí se come. Ya no damos, un poco no damos chillas, ¿sí? No sembramos la amarilla y hasta la aceituna. A la aceituna, bueno. Hasta había dado la papa como la... ¿Tienes semilla? Sí. Mira. Señora Máxima.
señora Máxima, ¿y puede contarme un poco del problema que está pasando aquí? La minera no me deja vivir en paz. Dicen que acá en mi terreno hay oro. No. Acá están todos sus documentos. Eso está ahí todo, pues, sino que no le digo, no sé por qué es lo que no quieren hacer justicia a las autoridades a vista de estos documentos. Esta es una copia de certificado. Sí, copia de está legalizada. Certificado de posesión, comunidad indígena de Sorochuco. El señor Jaime Chaupe Lozano y Maximina Acuña Atalaya, inscrito en el padrón general de la comunidad bajo el número 143-171, tienen posesión la parcela de terreno comunal nombrada Tragadero Grande. Tragadero Grande se llama. Sí, Tragadero Grande, las pasadas. Y que está ubicada en el sector denominado zona de Chugurumayo. Ajá. Ellos aprovechan porque realmente yo no conozco una letra, no sé leer. Ay, señora Máxima. No le pueden quitar fácilmente porque acá le están haciendo un daño a usted quitándole el terreno. Si usted no ha vendido, es propietaria. Esa ambición del oro es lo que me quieren quitar a la mala, mi terreno a la fuerza. Guárdenlo sus documentos, sí. Las originales sobre todo, porque Yanacocha no le puede quitar para ese proyecto Ponga. Usted es la dueña del terreno. Ha sido un ingenio aquí, se procesaba mineral. Lo han dejado todos los desperdicios hacia el aire libre. Toda la tierra lo que se vuelca y eso trae el viento aquí, todo nos contamina la tierra. Lo único que nos queda es lugares que no hay, donde no hay estaño, es lugarcitos hechos de espetar. Antes cosechábamos la papa de este tamaño, sabíamos sacar. Es lo que hemos hecho ayer, eso también así sabía producir. Ahora ya no, pues. Ya no produce igual. Ya todos chiquititos. Tatoral era el rey del estaño. Aquí abajo crecía totoras grandes, grandes totoras. De eso es donde sé que se ha quedado con el nombre de Totoral. ¿Quién iba a pensar que nos iban a dejar así como están ahorita? Un desastre en estos terrenos. Adi. Pero mejor si no.
nada, comer pampa, carta. Caita pusuncha. No, que si haya. Es la única fuente que tenemos que nos abastece a todos. Entonces llevamos para tomar, para cocinar, para eso, para el consumo diario nomás. Cuando era chiquita, me asomé a un pozo, tomé un poquito de su agua y después me puse muy enferma. Llamaron a la señora curandera y cuando llegó la señora dijo, está con susto. ¿A dónde se ha asomado? Su ánimo seguro lo ha cogido el pozo. Madre agua. Siempre hay que llevarte una fruta, una chancona o un poquito de azúcar, porque eso te gusta, mamá Yaku. Porque si no después, coges nuestro ánimo hasta apagarte. Thank you.
No me acostumbro. Los carros, la bulla. Es duro estar aquí. Mamá Yaco, ¿por qué hay tanta injusticia contra ti? ¿Acaso no entienden que tú eres un ser viviente? Cuando me dijeron que me iban a apoyar, dudé. Me costó decidirme. Ahora ya llevo 5 años estudiando derecho. No ha sido fácil. Pero así un día vamos a hacer justicia. Cuando no está que hay monta pisilla. Hay. Sí, sí, sí. Luz prender. Va a tener cuidado, cuidado que se caiga. Va a tener cuidado. Los hombres no dejaban entrar a la mina. Las mujeres han tenido que entrar a la fuerza. Les decía que no puede entrar una mujer, que el mineral se desaparece. Pero yo no veo que ha desaparecido el mineral. Hay algunas señalizaciones también. Aquí la compañera está subiendo para un ratito avisar a su hijo que se va a tardar un rato. Ella trabaja ahí, allá arriba trabaja, la compañera. A la compañera. Pero ahorita le estoy dando avisar un ratito, nomás que se va a tardar un rato por la... Va a bajar, va a venir. Va a volver. Ahí está el tío. Ahí es, este es el tío. Tío. Primero que hacemos es pedirle más que todo al tío para que primero que nos cuide de los accidentes. Lo que más pedimos también es mineral, ¿no? Que haga aparecer la beta y para que nosotros podamos recoger y ganarnos un poco, ¿no? Y entonces lo primero es eso y después le damos su ofrenda, una ofrenda al tío. Sacrificamos a nuestros hijos, a nuestra familia, dejándolos solos. ¿Por qué? Porque necesitamos.
porque uh-huh. ninguna de las compañeras aquí estamos porque nos gusta estar aquí, sino es por la necesidad de que cada una de ellas y de nosotras tenemos, más que todo por un bienestar y una vida más o menos modesta para darles a nuestros hijos. Sí, yo siempre les he dicho a mis hijos, yo quiero que estudien, no estén así como yo, rascando la tierra adentro. Les he metido a veces a ellos y sí se han dado cuenta de que es difícil el trabajo aquí adentro. Yo trabajo aquí por la familia, ¿no? Como quien dice, soy padre y madre en mi hogar. Mi esposo está delicado hace 10 años atrás. Mi esposo ha sido ex trabajador de aquí, de la empresa minera San José. Y yo tengo los mismos propósitos de que mis hijos salgan adelante. Realmente aquí adentro es sacrificado. Pese a eso, nosotros nos hemos ido acostumbrando. Aquí en la cooperativa, el que trabaja gana, el que trabaja come. Es así el sistema. Es mineral puro, pesa heel erg met Summer Night Stream droomachtig, vind ik. Ja, toch? Ja, heel erg. Kijk, deze heeft een klein nestje met eitjes van parels. Mooi, met die prachtig met die morgenite. En dan een klein vogeltje daar. Ja. En dan trek je hem hier open. Zo open. Wow. Dan heb je dat vrouwtje wat die steen vasthoudt. Wat mooi. En dan hier heb je een klein eekhoorntje. Kijken. Maar je moet het niet echt van de. Oh, wat is dat mooi zeg. Die vrouw die die ring vasthoudt, die steen. Prachtig. Ja, en dit is dan. Mooi. Hij is te gek. Mm. Echt helemaal te gek. Ja, ja, dus ja. En dan hier heb je hem. Een klein slakje die een soort spoor achterlaat van de diamantjes. For me, a jewel is something which has to be precious, because that is what a jewel is, that's the definition of a jewel. But also because it's something which should be able to survive time. It is something which is very much connected to ceremony. When you get married, when people have a baby, when something special happens, gold is a direct way to symbolize that. That's why it took a stupid one. Uh,
It has something magical. I think it also has it's something like a promise also. Promise is something which has to do with beautiful moments. I try to canalize that into creating something. So I think it's a certain way of maybe transporting your energy and the ideas that I have into something physical, and that's something that you want to share with people. I like to use a lot of unconventional materials straight from nature. So I've done shows in which I've used lots of feathers, taxidermied birds, shells, stones, even the pins of a porcupine. So nature is something which is always a very inspirational thing. A la fiesta, pues. ¿Cómo está? ¿Ya nos vemos aquí? Sí, ¿quién dice? En el ejército y en el servicio ya. Ah. ¿Cómo estás, pues? Bien, ¿y usted? ¿Qué tal la fiesta? ¿Empezó, diga? Dime, ¿y hasta lo hicimos? Sí, pues, tío. ¿Y qué lagunas son esas? El Paseo y Azul.